están ellos trabajando por su cuenta, ya dejaron de trabajar de peones y de medianeros. Ellos hacen su familia y he tenido mucha gente que ha estado en casa, que hoy son propietarios algunos y otros son alquilan y hacen su propia horticultura. No, la gente, no hay más personal para trabajar. ¿Sí? Y yo tengo ahora dos invernaderos, 2000, tengo casi 4000 metros cuadrados que están abandonados, sin techo. Y tengo como 3 hectáreas de campo, 4 sin trabajar. Tengo 4 personas solas. No tengo más. Es este hombre que ustedes veían en la foto con el tomate y 3 hijos. Y nada más. No hay más gente. No tengo gente. No, tampoco me busco mucho porque ya mi cuerpo no, a los 73 no, ya no da tanto. Pero acá estamos. Bueno. Aprovechen a hacer preguntas. Una pregunta que quería hacer. Sí. ¿Cómo se dio cuenta que, o sea, qué tuvo en cuenta para determinar que al mes ya estaba lista la biofumigación? ¿La temperatura? No, estos son consejos de Mariel. Mariel dice que a ese tiempo. Yo pienso que muy probable que la que hice en enero el año pasado, a los 20 días ya se podía plantar. Ya estaba lista, ya estaba listo. Porque llegó a 82 grados abajo del año pasado. Según la bibliografía, el tratamiento no tiene por qué ser largo. Lo que pasa es que cuanto más largo es, mejor. Ahí empieza a jugar que el productor necesita el invernáculo, entonces tiene que trasplantar. Eso te iba a preguntar, porque esto está bueno, porque son pocos días. Sí. Quiere decir que a mayor temperatura, por ejemplo, que es 82, podés acortar los días. Nosotros un año hicimos 15, 12 días de tratamiento, un año, y funcionó muy bien. Con 12 días. ¿12 días? ¿12 días solo? Pero también, nosotros lo que tiene es que nosotros venimos desde el 2003 haciendo tratamiento. En enero. O sea, hay un saneamiento del suelo, en el caso nuestro, desde el punto de vista de las enfermedades, ¿no? Se va eliminando el inóculo. En todo esto hay una cuestión de que hay que hacer lo posible. Yo creo que hacer lo posible está bueno, que lo perfecto no lo podemos hacer, porque por ahí lo perfecto es no quedarnos sin el cultivo, eso no lo podemos permitir. Entonces, bueno, hay que ir probando y lo bueno es ir compartiendo las experiencias. Ahora, en este caso, tú quizás de estiércol, en el caso se usa estiércol. Estiércol y lo cubriste. ¿Color? Porque no escucho lo mismo. Vos aplicaste estiércol y lo cubriste posteriormente. Ahora, el estiércol, al estar cubierto, ¿no se genera una reacción exotérmica también que continúa la descomposición, también aumentando la temperatura? Sí. Debajo del nylon. Sí. No solamente, digamos, la acción solar sino que y ambiental, sino también la reacción que se genera de la descomposición del estiércol. Sí, es cierto. Cosa que no ocurriría en esa descomposición con el brócoli u otras fuerzas productos. Ayuda a levantar la temperatura. Claro, porque es una reacción isotérmica. Sí. Pero, adelante, María. Lo que pasa es que el compost, nosotros hay que aplicarlo ya cuando el proceso terminó, o sea, el estiércol puro no lo podemos aplicar. Entonces, ese proceso de compostado, como vos decís, tiene un aumento de temperatura durante el proceso de compostado, que ayuda a eliminar los patógenos que están en el estiércol. Pero nosotros, si obedecemos, digamos, las buenas prácticas, cuando llevamos ese estiércol compostado al invernadero, el proceso de compostado tiene que estar bastante terminado. Lo que nosotros ya no podemos hacer, porque vamos mejorando en nuestras prácticas, es aplicar estiércol puro al invernáculo y que se produzca esa alza de temperatura porque se está descomponiendo. Ya tiene que estar compostado porque si no, entraríamos en riesgo, digamos, los trabajadores y etcétera, etcétera. Sí.
No, tiene que estar. Tiene que. Córrala, ahí están todas las fotos de. Córrala para los costados, si te la quiere ver. Hay planta más chica y todo. Ese cultivo de lechuga está en este momento. Se plantó hace 50 días, estamos cortando lechuga. Y eso se sacó el tomate y se plantó la lechuga. Eso se sacó la más chiquita, la lechuga más chica. Hay una que tiene 2 años, esa grande que usted vio. Es una biosalarización de hace 2 años. El año pasado le hice tomate sin solarizar y anduvo bien, muy bien. Después la podemos pasar si quiere la foto. Sí, la se puede pasar. El micrófono es el nylon. ¿Cuántos micrones? 50 micrones. ¿Tiene algo que ver si es más o menos? No, no tiene nada que ver. Si tenés nylon viejo, de techos viejos, se puede usar. Tapando los parches de los agujeros, ¿no es cierto?, con otro pedazo de nylon, lo puede usar tranquilamente. ¿Y después qué cantidad de agua se riega en el suelo? Ah, tenés que saturar el suelo, eso me olvidé decirle. Nosotros ponemos 2 mangueras de goteo arriba de... ¿Vos tenés toda la foto de...? Sí, sí. Me hacen trabajar y después no les muestra lo que yo hice. Tiene que saturarse, se tiene que quedar negro. No, te explico. Vos haces todo, montaste los grupos como para plantar, ponés las 2 mangueras de goteo arriba y le das agua hasta que allá abajo el surco esté negro. Vos ves que esté húmedo, lo dejás. Y después, como a los 10, 12 días, más o menos, le pegás otro riego más. Con esos 2 riegos, suficiente, porque no se escapa más el agua ahí abajo. Con nylon nuevo, ¿no? Con nylon. ¿Otra cosita? Sí. Sí. Te sirve el de 50 micrón, te sirve para 2 solarizaciones. Porque la gran temperatura, te lo quema. Sí, lo saca en chulacha, ¿sí? Se corta todo, ¿sí? La temperatura lo que... Y este verano hubo 82 grados abajo, llegó a 82 grados abajo. ¿Esa la temperatura la mide una vez por día? Yo la mido por medirla, pero no es necesario. La mido porque para darle datos a Mariel y esas cosas, ¿sí? Pero no... Bueno, hacerlo tranquilo, eso es ahorrar un montón de plata. Mira, yo tengo el cultivo que está todo escrito acá, que hicimos en el primer cultivo que se hicieron todos los ensayos, se hicieron todos los estudios de suelo y todo. Ese año el tomate no valió nada y se hizo toda la parte comercial. Si yo hubiese puesto bromuro, hubiera puesto plata del bolsillo. Me hubiera perdido, no me acuerdo ahora cuánta plata es, pero hubiera perdido dinero. Y haciendo la solarización prácticamente empaté un poquito, gané un poco de dinero, pero no mucho. Héctor, sí, hacer referencia también el tema de lo peligroso que es el uso del bromuro. Sí, a mí casi me mató. Bueno, el bromuro es terrible. Mire, a mí me pasó un caso, yo lo doy yo porque estoy siempre ahí. Yo hice un tanque con toda... Está todo hecho perfecto. En casa lo hicimos nosotros, pues yo tengo taller. Lo apliqué. Bueno, todo perfecto. Y queda bromuro adentro de las mangueras. Entonces, una vez que levantamos, sacamos todos los nylon, desenterramos y lavamos las mangueras. Entonces me voy a una punta, si yo tengo dividido el riego en la mitad, me voy a la otra punta para destapar la manguera
y me mandan el agua los muchachos. Y pegó contra el nylon de la cortina y me vino. No podía respirar. Me quedé, me caía, me agarré en un palo del invernadero y me quedé quietito y empecé a respirar despacito, despacito, despacito y volví a la normalidad. Pero me tuvo al borde de que... Sí. El bromuro es terriblemente peligroso. Y otro día se me reventó una manguera afuera. Había tres muchachos conmigo y también. Los otros se hicieron a correr, no hay que correr, no hay que hacer nada. Hay que quedarse quietito y respirar despacito para empezar a recuperar. Pero eso es. Acá tenemos otra pregunta. El bromuro está prohibido. El único uso permitido en Argentina ahora es para las cámaras de ángulo de exportación. Mirá, me parece que allá estaría. En La Plata, en Mar del Plata, están dando todo. No, tenemos la Lía Puerta, que vino a la jornada, que la Lía está coordinando. ¿Querés explicar a la Lía? Porque ella sabe bien. Porque estas cuestiones vamos a aclararlas. A ver. El bromuro, bueno, como todos deberíamos saber ya a esta altura, está prohibido desde el 2015. El único bromuro, no sé dónde, ahí decían que en Mar del Plata, el único bromuro que está permitido es en Mar del Plata, en La Plata y en Tucumán para frutilla y tomate. Solo en esos dos lugares y en esos dos cultivos. ¿Y en pimiento? Todo, no. ¿En pimiento? No. Todo el bromuro que esté siendo utilizado. Y alguien llega a haber algún control que es ilegal. Eso no quiere decir que no se use, no se usa por mercado libre. El bromuro que se consigue, que no sea en esas dos localidades y en esos dos cultivos, es ilegal. Eso no se puede controlar, lo que está entrando al país, es cierto, a través del contrabando. Pero, y solo las asociaciones que lo han solicitado. Desde el 2015, todo el resto de los cultivos y en todas las zonas está prohibido por ley, porque Argentina adhirió al protocolo de Montreal, en donde se prohíbe el uso de todas las sustancias que dañan la capa de ozono, como es el bromuro. Además de los problemas, como contaba el señor, graves para la salud de todos los que lo manipulan. ¿Cómo? Porque en estas zonas que yo les digo que son La Plata, Mar del Plata y Tucumán, solo para frutilla en Tucumán, hay ciertas condiciones de suelo y de temperatura en donde el resto de las alternativas, químicas sobre todo, no han dado resultado. Y solo tres asociaciones de productores en el país pidieron al gobierno nacional que soliciten este uso crítico, que es una excepción. Esta excepción es solo para estas tres asociaciones de productores y en estos dos cultivos. Todo el resto es ilegal. Entonces, como decía por ejemplo el señor, alguna persona que está en nuestro campo trabajando le pasa algún problema utilizando bromuro y eso es penado por ley para el productor y para la... además de obviamente el riesgo que es para la persona y que hay que cuidarlo. Bueno, le vamos a agradecer a Néstor. Sí. Yo hace un tiempo leí un trabajo que en el tomate habían detectado restos de bromo, como que había restos de bromo en el tomate, pero bueno, hay que hacer el análisis, lo tengo que buscar al trabajo, pero yo le voy a buscar el trabajo porque habían analizado los frutos de tomate y las plantas que crecían en el suelo bromurado tenían más contenido de bromo. Pero no es, digamos, solo por el uso de bromuro. La mayor parte del bromuro que se aplica, como es un gas, se va a la atmósfera y por eso es que daña la capa de ozono. ¿Quién?
momento, luego del biosolarizado, ¿vuelve a trabajar la tierra? O en el caso del tomate dijo que no, pero para otros cultivos, ¿vuelve a trabajar la tierra? Sí, te explico. Esta lechuga que está hecha acá, después le saco el tomate, le paso solamente el rotovector bajo el lomo para hacerlo ancho y trasplantamos la lechuga, nada. No te viene un yuyo, fíjate, está sin carpir esta lechuga, se trasplantó nada. No, la biosolarización bien hecha, no tiene yuyo. Lo único sí, el sí, pero me aumentó, como dijo acá Mariel, me aumentó. Tengo un invernadero de sí, pero que no sé. Ahora me lo va a tener que ir a sacar ella. Pues. Sí. ¿Cómo? Ah, por supuesto. Yo, por ejemplo, el rotovator antes de entrar en el invernadero que viene del campo, lo lavo todo. Lo lavo todo. Si es posible, lo mejor sería agarrar algo, hacer una llama y ponerlo, llamearlo un poco, con un poquito de fuego así. Eso sería extraordinario. Pero yo lo lavo nada más y no tengo problema, sí. Y dos, podría hacer dos cosechas. Tomate yo no me arriesgaría, ni tomate ni pimiento. Yo haría todos los años, para el tomate todos los años, porque el año pasado la que se hizo en enero, eso fue extraordinario. ¿Vos tenés la foto de eso? Sí. Pero no, todas las plantas, yo tengo algo. Bueno, vamos a hacer una cosa, yo les pido que no se vayan. Quédense hasta el final de la jornada, vos Néstor te va a quedar, oíste, te va. Porque así pueden interactuar con Néstor todo lo que necesiten y yo voy a decir una cosa, que aquí se me rompió el disco externo y yo perdí un montón de fotos. Y la voy a tener que mandar de nuevo. Bueno, pero vamos a hacer algo. Porque vamos a seguir con la jornada. Me vinieron a retar a esta jornada. Vamos a hacer un agradecimiento a Néstor, pero esto se queda, así que te puedo mostrar la foto. Le damos las gracias a tu invitado. Muchas gracias. Y un cuaderno para que anoten el cuaderno de biosolarizador todo lo que hace, si la próxima vez lo viene a contar. Y bueno, Néstor, muchísimas gracias, porque sabemos que contamos con vos, espero que sigas viniendo. Perdóname que si me olvidé de mostrar fotos, pero no, la verdad, que a mí un día me dijo Marina Piola, se te va a romper el disco externo y se me rompió, y perdí un montón de fotos, y ayer estaba trabajando, pero me las va a tener que mandar de nuevo, ¿eh? Bueno, Néstor se queda, así que él les va a mostrar más fotos, si quieren, y mientras tanto le vamos a pedir a Gabriel Petrella, que se acerque. No, gracias a vos. Como yo le decía, que las charlas son solamente un inicio. Yo lo conocí a Gabriel en una charla y él empezó a trabajar y bueno, tiene mucha experiencia ahora de llevar adelante cultivos en la casa. Y bueno, como yo veía que hacía ensayos de solarización, no lo volví a ver nunca más en persona, pero sí en el Facebook. Y bueno, entonces le vamos a pedir a él que comparta también su experiencia, que en este caso es diferente, no es un invernadero, es una huerta. Bueno, muchas gracias Gabriel por venir. Gracias por la invitación a participar. Bueno, vos tenés la charla en la compu. Vamos a necesitar ayuda acá de los que me ayudan siempre, no sé si está Martín o César. Vamos. No sé dónde anda Martín, porque él tiene que...